Miguel de Unamuno se comprometió con el entorno en el que vivió. Sus lemas eran libertad, justicia, tolerancia y verdad. Sobre todo la verdad por encima de todo, incluso antes que la paz. Se involucró en la vida de la ciudad y en la de los ciudadanos y se preocupó de los problemas de unos y otros, colaborando con los ciudadanos y las instituciones de la ciudad. La repercusión no solamente en vida de Unamuno, también, y me atrevería a decir, sobre todo en estos casi 90 años después de su muerte. Y también quiero destacar su amor a España, a su ciudad adoptiva, Salamanca. Y desde luego, y debo decir por encima de todo, el amor a su lugar de trabajo, la Universidad de Salamanca, de la que nunca tuvo intención de salir a pesar de las ofertas que pudo tener. ¿Y por qué ahora? porque Unamuno yo creo que sigue, en, está en actualidad, sigue teniendo la misma proyección nacional e internacional que antes en, en, en vida, In, incluso me atrevería a decir que más, y porque en el próximo mes de febrero 2024 se cumple el centenario del destierro que sufrió, que ordenó en la, en la dictadura militar del general Primo de Rivera. Esta distinción ser, serviría como desagravio a un castigo injusto.